Es una app que conecta usuarios con conductores privados. La aplicación está disponible para descargar gratuitamente en smartphones a través de Google Play o App Store. Gracias al sistema GPS, Uber localiza tu ubicación exacta. Primer paso: definir ubicación de recogida Uber o Uber Van. Segundo paso: hacer clic en solicitar lugar de recogida. Tercer paso: confirmación de conductor. El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. Este diciembre. Guadalajara, Jalisco, México. Es el centro para el intercambio de ideas acerca de la transformación de la industria audiovisual. El evento más importante sobre televisión de Iberoamérica, en la ciudad que lo vio nacer, TV Morphosis. Guadalajara, Jalisco, México, diciembre 2014. Estamos en el Sexto Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Les recordamos que este Sexto Foro Internacional de Televisión se está viendo en vivo a través del canal Universitario Nacional Zoom en Colombia, a través del canal 44 de la Universidad de Guadalajara en México, a través del canal 31.2 también de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles y el sur de California, y a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, ATEI. A quienes nos están siguiendo en vivo en este momento, les Recordamos que con el hashtag TV Morfosis pueden interactuar a través de las redes sociales. Y por el momento deseo presentarles a nuestros invitados. Olga Castaño Martínez es comunicadora social egresada de la Universidad de Antioquia. Tiene doctorado en comunicación pública de la Universidad de Navarra en España. Estudios en Pedagogía y Medios Audiovisuales en la Universidad de Montreal, en Canadá, y Cinematografía en la Universidad de Lobaina, en Bélgica. Fue coordinadora de Comunicación Audiovisual y Multimedial y decana de las Facultades de Comunicaciones y de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Directora de Programación de Teleantioquia, líder del proyecto para la creación de la Corporación Canal Universitario de Antioquia y coordinadora del estudio impacto socioeconómico de la implementación de la televisión digital terrestre en Colombia. Actualmente es integrante de la Junta Nacional de Televisión como representante de las universidades ante la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia. Jaime Abelo Banfi es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá pero ha dedicado su vida profesional al periodismo, la comunicación y la cultura. Es representante de América Latina desde 2006 en el Consejo Directivo de la Alianza Internacional de Organizaciones Líderes en Programas de Apoyo y Desarrollo de Medios Periodísticos. Actualmente es director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, organización establecida en 1994 en Cartagena, Colombia, por iniciativa del escritor Gabriel García Márquez, con la misión de trabajar por el periodismo de excelencia y la formación de periodistas como contribución a lograr sociedades mejor informadas en los países iberoamericanos y del Caribe. Darío Armando García Granados Dago es comunicador social egresado de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido profesor de cátedra de guión de las universidades Externado, Javeriana, Tadeo, Rosario, Central, Minuto de Dios en Bogotá y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Ha sido escritor de televisión, teatro y cine desde la década de los 90, completando más de 30 series y telenovelas muy exitosas dentro de la audiencia, que le han valido diferentes premios como El Simón Bolívar, el premio India Catalina, TV y novelas, el premio El Tiempo a Mejor Libretista y Mejor Telenovela a nivel nacional, así como el de Mejor Libretista y Mejor Producción en el Encuentro Latinoamericano de Telenovelas en Uruguay. Actualmente es vicepresidente de producción del Canal Caracol en Colombia. Juan Manuel Vuelvas Díaz. Es comunicador social por la Universidad Autónoma del Caribe y graduado en producción de televisión de la Universidad del Norte de Barranquilla. Ha recibido formación audiovisual en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba y la Universidad de Andalucía en España, donde cursó un máster en comunicaciones. Vuelvas adelantó las carreras de comunicación social y producción de televisión de manera simultánea y tras graduarse comenzó a trabajar en su natal Cartagena como productor. Además, fue editor internacional del periódico El Universal. En este mismo periodo, estuvo vinculado a la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, donde junto a su director Jaime Adelo y su fundador Gabriel García Márquez participó en la realización de 50 talleres. Actualmente es gerente de Telecaribe, donde enfrenta el reto de modernizar los procesos y equipos del canal regional del Caribe colombiano. John Ospina estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en su natal Colombia. Su trayectoria en medios de comunicación le ha permitido desempeñarse en radio, prensa, Medios electrónicos y televisión. Se ha especializado en arquitectura de información, networking para la producción y difusión de contenidos audiovisuales y la generación de contenidos multiplataforma, temas profesionales que ha complementado con la docencia universitaria. Actualmente es subdirector de la señal internacional del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara en México. Olga, bienvenida. Jaime Abello, no Abelo, ¿verdad? Dago, bienvenido Juan Manuel. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros aquí en el Sexto Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Pero antes de que entremos en materia, les invito a ustedes y a nuestros televidentes a que veamos un poco el tema del que vamos a hablar en esta ocasión. Con la proliferación de servicios de video en demanda como Netflix, Hulu, Crackle o Voodoo y de servicios de video over the top. Popularizados con el sufijo play al final del nombre de los canales de televisión que lo ofrecen, la composición del mercado de la televisión de paga se ha modificado a tal punto que algunos de estos sistemas reportan mayor cantidad de suscriptores que canales tan populares como HBO, solo por citar un ejemplo. Son muchas las razones que pueden deducirse de este fenómeno, pero las más notables y a las que hacen referencia la mayoría de los suscriptores, son, entre otras, la posibilidad de ver las producciones que deseen a la hora que desean, sin depender de un horario de emisión, o la posibilidad de disfrutar de sus programas favoritos a través de múltiples dispositivos desde cualquier lugar en el que estén, solo por mencionar algunas. En este programa discutiremos sobre cómo va a cambiar el concepto de la industria audiovisual colombiana y hacia dónde va con el avance tecnológico de plataformas, dispositivos y usuarios. Bueno, como ya se dieron cuenta, es todo un universo el que se está abriendo en este momento con la producción de contenidos audiovisuales en general. Y quisiera que empezáramos con una pregunta eh, muy, muy sencilla, y es, ¿cuáles son las perspectivas para la industria audiovisual en Colombia a partir de todas estas innovaciones que se están generando? Yo creo que son muy amplias. Estamos en una etapa de la televisión después de... Era para mí la pregunta en una etapa de la televisión después de 60 años, eh, y es la etapa de la digitalización. Eh, es un punto clave porque de todas maneras hay un cambio, es pasar de la paleotelevisión, lo mencionaba ayer nuestro colega, eh, a la cibertelevisión. De la paleotelevisión, que es una televisión unidireccional, lineal, emisor-receptor. Eh, que congregaba a la familia, también lo planteaba ayer o lo ponía de ejemplo el ministro, y que no había sino una posibilidad de programación, que fue creciendo posteriormente con cable y suscripción, pero que ahora cambia totalmente, porque la digitalización va a permitir innovaciones novedosas, tanto en el espectro, porque por cada canal van a ir varias señales, eso amplía la posibilidad de mirar nuevas perspectivas en cuanto a contenidos. Y esos contenidos van a posibilitar una televisión horizontal y no una televisión lineal y vertical. Estamos pasando del sistema mixto colombiano de tantos años a un sistema de privatización y de ampliación de ofertas posibles en la televisión. Aparte de esto, con los contenidos vamos a tener lo que llamamos cross-media, transmedia, interactividad, posibilidades multicanalidad que van a ampliar la programación y van a abrir esa enorme brecha de pensar en la industria de contenidos. Más adelante hablaré sobre las posibilidades y perspectivas que puede tener o podemos tener para la televisión pública fundamental, sobre las audiencias que pasan de audiencias a usuarios, en gran parte por los aplicativos y posibilidades que se dan. Pero dejo ahí. Y posteriormente ampliaré todos estos conceptos. Muchísimas gracias, Olga. Okay. Por favor, le pasas la voz a, a Jaime. Sí, yo lo que quisiera señalar es que estamos entrando en una era en la que el video es el rey. Lo que no necesariamente significa que el rey vaya a ser la televisión. El, la centralidad del video en la red es creciente. Yo tengo. Eh, el video antes era parte, digamos, era relativamente periférico y hoy es lo que manda en la red. Eh, en 2015, por ejemplo, se estima a nivel global que el dos terceras partes, o sea, el 66% del tráfico móvil en aparatos móviles va a ser en video. Y hay cifras bastante conocidas, como por ejemplo que cada minuto se suben 100 horas de video a YouTube. Que cada mes YouTube recibe más de mil millones de visitas únicas. Pero si empezamos a aterrizar esos datos en Colombia, las cifras empiezan a ser impresionantes. Comscore, por ejemplo, registra que cada día 5,5 millones de personas en Colombia ven 50 millones de videos. Cada mes, en promedio, una persona en Colombia ve 150 videos en Internet. El 89,5% del total de los colombianos que está online mira videos. Y cada mes Colombia tiene un promedio de 11 millones de espectadores únicos que ven videos en línea. Esto no significa que esté menos televisión. Eh, aun cuando gran parte de esos videos es posible que vengan de canales de televisión, eh, entendiendo la televisión como un esquema de producción, eh, sea colombiana o sea internacional. Eh, esto más bien lo que significa es que se está reorganizando el, la atención social, el uso del tiempo dedicado al consumo eh, de medios. Eh, por supuesto, esto tiene una incidencia muy importante porque la gente no está viendo, todo ese video que se ve no es un video profesional, se ve ahí muchísimo video puesto por los usuarios que no necesariamente hay que considerarlo un video amateur. Hay parte de ese video que tiene un nivel de resultado, de factura comparable al de los que hacen los profesionales de la televisión. Lo que estamos ni más ni menos es una reestructuración del sector como la que eh, vivieron en su momento más fuertemente los periódicos. Lo que pasa es que la televisión todavía es la transición de la televisión, entendido por la televisión, todo un sistema de generación de comercialización, explotación de contenidos y distribución de los mismos a través de unas redes, sean eh, por el uso de los canales eh, radiodifundidos o, o como realmente ocurre hoy en día, que es que estamos usando muchísimos canales a través de la televisión por suscripción y la televisión hecha en Colombia, tanto a nivel nacional como regional pública y privada, está compitiendo con muchas otras ofertas de canales, pero ante todo, como todos los otros medios y como todas las industrias culturales, está compitiendo contra nuevas formas de usar y de aprovechar el tiempo en la red, dentro de la cual el video es, insisto, el rey. Ahora, dejemos por una segunda ronda cómo va a afectar eso positiva o negativamente las posibilidades de una industria profesional del audiovisual en Colombia. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, yo creo, eh, en, un poco retomando lo que, lo que dice eh, Jaime, en, en el nuevo panorama de, de, de atomización y fragmentación, tanto de la oferta como del consumo, eh, necesariamente la televisión va a tener que potencializar su carácter de, de presencia en el, en el ámbito de la familia. La, la televisión no es exclusivamente contenido, la televisión no es exclusivamente atención, la televisión también es presencia, la televisión también es una forma de casi organización del tiempo doméstico familiar. En, en medio de todo este a veces eh, panorama apocalíptico, sobre la televisión abierta tal como la conocemos hoy, a los analistas se les olvida que la televisión, además de, de, de ser un eh, emisor de contenidos, también ha venido a integrarse y en determinados momentos y en muy, muchas ocasiones a convertirse casi que en el organizador de la cotidianidad de la vida doméstica. Y en ese sentido creo que esa es la particularidad que mejor define a la televisión. Y la televisión va a tener que buscar las maneras de potencializar esa, esa característica, de potencializar esa naturaleza que lo ha hecho el, 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 el medio con mayor alcance y el medio con mayores posibilidades comunicacionales de los medios que existen. Entonces creo que el, 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 el gran reto de, de, de la televisión es hacer conciencia sobre esta función de, de, de acompañamiento de la cotidianidad. Del, del individuo de la televisión y en ese terreno y, en, y, en, y, en, ese, y en, ese, en ese ambiente encontrar cuáles van a ser sus nuevas lógicas de programación y sus nuevas, nuevas lógicas de aproximación al, al, al televidente. Creo que eh, competir en términos de, de, de volumen de producción o de, o de, o de volumen de plataformas de... de de emisión con las nuevas tecnologías es una pelea que creo que, que está perdida si se, si se encara desde esa perspectiva y creo que es reconocer su naturaleza y desde ese reconocimiento de la naturaleza replantearse algunas cosas Muchísimas gracias Diego Juan Manuel Sí, hablar un poco de, de hacia dónde va la industria audiovisual en, en Colombia es es meterse en un, en un camisa once varas pero Quizás podríamos hablar de algunas cosas que hemos estado discutiendo en el canal y que pueden ser como eh, bases para, para adentrarnos en, en soluciones prácticas para lo que podríamos hacer en un, en un canal como el nuestro, que es un canal eh, público, pero además regional, que no abarca un país eh, en su totalidad y que tiene unas preocupaciones muy particulares. Y, y nos hemos empezado a preguntar o nos hemos hablado, eh, empezado a hablar de qué, qué consumidor tenemos. Y nos encontrábamos, por ejemplo, que había... Eh, uno, un, una gente nacida en el, en el tema digital que ya no hay que explicarle nada que hace su propia parrilla etcétera hay una gente que está eh, en la transición de lo análogo a lo digital que se mueve como un poco entre las dos aguas y hay una gente que definitivamente no va a cambiar pero también existen unas pantallas está esta del televisor que además se está transformando tenemos un televisor que vemos allí pero ya es ya tenemos smart TVs, y empiezan a darnos otra perspectiva. Tenemos los smartphones, los computadores, las tabletas. Y estos públicos eh, van a, y, y toman la información desde distintos eh, receptores, de distintos, se apropian de distintas maneras. Es decir, la gente que consume en el televisor no son los eh, que están en los digitales, por ejemplo. Ellos consumen generalmente o en la tableta o en el smartphone. Y así hemos empezado a encontrar que, que hay otro gran problema y es el tema de las empresas. Las empresas que estamos trabajando eh, piensan fundamentalmente en análogo y tienen que cambiar a ser digitales. ¿sí? Y el entorno de empresas que tenemos alrededor también están trabajando eh, mentalmente análogo. Es decir, no, no tenemos, por ejemplo, nuestra gente, que, la, la gente que está dentro de los canales, no se han eh, convertido al tema digital. ¿sí? Nuestros procesos internos son análogos en muchos de los casos, para trabajar la programación, para trabajar eh, la pauta en algunos casos. Entonces, a ver, creo que, creo que para poder empezar a hablar de hacia dónde vamos, hay que entender que el proceso ahora es digital. Es un proceso que cambió a la digitalización y que hay que transformar a toda eh, la industria, la gente que está alrededor, hacia allá para poder de, de verdad tener cambios, cambios importantes. Hoy, hoy trabajamos, por ejemplo, recibimos recursos y si hay una ley que no nos permite eh, trabajar con esos recursos que tenemos en, en transmedia o crossmedia o, o, o ampliar esos contenidos. Ahora, creo que sí tenemos muchísimas perspectivas. Si logramos eh, que nuestros contenidos, por ejemplo, continúen en distintas pantallas. Yo no creo, eh, o por lo menos desde la, de, como estamos trabajando hoy en los canales, pudiera haber como un solo contenido que vaya y sea el mismo para todos. Vamos a tener que tener transformaciones para esos espacios donde va, para esa gente a la que accede para que realmente sea efectivo. ¿no? Entonces creo que lo que quisiera es como dar algunas herramientas para plantear una discusión y aterrizarlo un poquito sobre algunos puntos que son, eh, eh, digamos, que van dándonos eh, como garras para, para, para poder discutir. Y, y quisiera para finalizar hablar un poco sobre algunos conceptos sociales importantes. Eh, que algunos se han tratado inclusive en la sala. Hablamos de, eh, se hablan de una imagen posalfabética, de alguna manera, donde la gente se empieza a comunicar también con sonidos, se empieza a comunicar con cosas además de la escritura. Sí, hoy, hoy la gente le manda eh, una imagen, un sonido a, a la otra para conquistarlo, para hablar con él, para generar un diálogo. Estamos hablando de entornos artificiales, aquella cosa de la, de la barrera del, del, de los espacios que ya no existe, donde me pueden estar viendo en cualquier parte del mundo, donde es ¿sí? esa cosa virtual de los espacios que también se está rompiendo, hay una eh, desterritorialización des de alguna manera, y por último hablamos de unas audiencias selectivas. ¿sí? Gente que está dispuesta a, a, a tener, su pro, a hacer su propia parrilla, a construir su propia parrilla. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo quiero partir de una afirmación que hacía Dago y quiero entonces convertirla en una pregunta para ustedes. ¿Sí sigue siendo la televisión el que organiza la agenda familiar? Yo sí. Adelante. Yo quisiera comentar eh, aspect, ese aspecto desde la perspectiva. Social y cultural. Eh, hay una frase que se acuñó en Telemorfosis pasada y es que la paleotelevisión, la tradicional, la análoga, no ha terminado de morir. Y la cibertelevisión de los nativos digitales, de los jóvenes que nacieron eh, 80, 90, no ha terminado de nacer. En el ambiente familiar, y siempre pongo un ejemplo, ya lo he dicho en varias ocasiones, eh, cuando regresaba mi hijo de Australia a hacer una maestría en medios interactivos, mi esposo y yo le dijimos, le vamos a poner un plasma, Direct TV, todas las películas que quiera ver. Llegó y a los sucios días sacó el plasma y lo puso en algún sitio de la casa y dijo, qué pena, no lo necesito. Yo le decía, mira, vas a ver todas las, mira, les, les puedo ir acá a Netflix. Es más, te voy a conectar a Netflix. Las noticias RCN y Caracol fundamental. No, mira, aquí están. Aquí las puedo ver. Pero la parte educativa, la parte también, aquí están. Mira, aquí, aquí está. Es el asunto de que esa televisión tradicional se ponga al día, se actualice. ¿Con qué? Y lo planteo desde el punto de vista educativo. Con lo reservoir, con los contenedores. Lo que están haciendo ya algunos canales privados. Lo están haciendo bien. Lo que se está haciendo con Nebles. Hay, y pongo un ejemplo, 40.000 estudiantes que se escriben en la Universidad de Antioquia y entran 4.000. ¿Por qué no esos estudiantes pueden tener la posibilidad de las clases grabadas o si no de las clases de, grabadas de la cantidad de contenidos que pueden recibir en momentos en que ellos tienen libertad de tener el tiempo libre para eso? porque tienen que sostener familia, etcétera, etcétera. Es ponernos al día esa tal nueva televisión y esos nuevos medios para posibilidades inmediatas en la teleeducación, en la telemedicina, en una cantidad de aspectos fundamentales. Y obviamente, para volver a tu pregunta, la parte familiar, el espacio, se sigue viviendo, porque insisto, la televisión tradicional no ha muerto y la cibertelevisión no ha acabado de nacer. Muchas gracias. Olga, Jaime, por favor. Sí. Eh, bueno, lo que está claro es que la oferta, ya vemos clásica de televisión, no es indispensable ni para organizar el tiempo de entretenimiento, ni a nivel individual ni familiar, ni es indispensable para que los anunciantes le lleguen con imágenes, con comerciales, a la gente, porque hoy en día podemos usar directamente la red. No es indispensable para que alguien que quiera crear un contenido lo cree, porque la gente puede tomarlo por, como quien dice, justicia por su propia mano, es decir, iniciativas por su propia mano y ponerlas en la red. Cada vez hay más experimentos de distinto tipo. No es indispensable para informarse. Claro que sigue siendo el jugador dominante porque estamos en una fase de transición. Entonces, pero ya francamente los medios y particularmente la televisión no son indispensables ni para informarse, ni para comercializar publicidad, ni para vender, ni para... ¿Por qué? Porque está la red. Y en la red ahí todo el mundo entra a jugar. La, red, la gente entra a producir por su propia cuenta, si se quiere, y en la red el amateur... Está compitiendo con el profesional, como decía ahorita. Entonces, ya no es que Juan Manuel tenga que ver cómo compite con Caracol, sino que a lo mejor está compitiendo con una persona que está en Montería haciendo videos de animación y en buena hora se le ocurre decirle, bueno, ¿por qué no te vienes al canal y colabora acá? Ahora, eso no le quita importancia a la televisión. Lo que pasa es que simplemente se perdió un monopolio, como se perdió el monopolio de los periódicos, como se perdió el monopolio de la radio, y está, y está cada vez más compitiendo en igualdad de condiciones. Lo que ha perdido es el privilegio de ser el autorizado. Antes, eh, Olga recordaba la, lo que llamaba ella la paleotelevisión. Yo me acuerdo perfecto, yo pertenezco a esa época. Era... En Colombia había dos canales, luego tres, y luego luchamos, y en el 84 apareció la televisión regional, y luego apareció la televisión por suscripción, etc. Hoy en día eso ya no importa. Y el problema, ya se ha dicho aquí, es que el régimen legal y la política pública definitivamente se va a quedar rezagada frente a la velocidad con que la tecnología está cambiando. La relación de las audiencias con lo audiovisual, con su uso del tiempo, con todos estos contenidos. Entonces, estamos en una fase de transición muy interesante que exige nuevas actitudes donde no hay que ser catastrofista, pero sí hay que reconocer que cambiamos, que ya esto es un escenario distinto. Esa es mi opinión. Y en eso, entonces, por supuesto, hay oportunidades increíbles, nuevas, pero también. Los viejos modelos poco a poco se van perforando y llegará un momento en que colapsen. Yo creo que aquí el, el, en el tema que, que, que plantea Jaime y de las cifras que, que plantea Jaime, vuelve como a, a, a hacerse evidente cierta sobrevaloración que siempre desde, desde, el, desde la perspectiva crítica y académica se ha tenido sobre el, el carácter activo o la pretensión activa de quien consume entretenimiento. Eh, no es cierto que, 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 que digamos, como, como Jaime, todo el mundo esté teniendo o todo el mundo esté entrando en contacto con estas tecnologías. Si uno un poco desglosa y navega un poco en las cifras de quienes acceden a la red y quienes acceden a... Construir sus propias eh, ofertas de entretenimiento, sus propias parrillas de entretenimiento, se va a, a, a notar que es cierto sector de la población, sobre todo sector joven, ¿cierto? Y que sigue siendo un sector marginal. Ahí, hay, 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 hay como una subvaloración también del, del carácter pasivo de quien eh, consume el entretenimiento. Hay momentos en los cuales realmente el, el, el grueso del público, y esto no creo que tenga que tener una valoración buena y mala, ahí es donde creo que siempre la academia y el, y el estatuto crítico de la sociedad se ha equivocado. Cuando no ha reconocido que a veces también la sociedad necesita, y esto históricamente en todas las épocas de la humanidad, en toda la... En, uno basta revisar el teatro, basta revisar la historia misma del cine, hay momentos en que el grueso de la población... Para atender a los ejercicios catárquicos que son ejercicios de absoluta utilidad social y de integración social necesita abandonarse al, a la no actividad, no siempre la actividad y el, y el convertirme yo en el propio organizador de mi oferta de entretenimiento es algo que sea o positivo o que sea absolutamente indispensable en la dinámica social, incluso y, y, y un poco contradiciendo a, 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 a la doctora Olga, me acuerdo el nombre de Jaime porque lo conozco hace mucho tiempo, pero para bueno, los nombres soy malísimo, el, no siempre la televisión y no siempre el discurso audiovisual cinético ha sido el mejor instrumento de educación. El, el, yo cuando estudié en, en la universidad hice una especialización que desapareció desafortunadamente de, de, de las facultades de comunicación social que se llamaba la educación no formal. Y en, este, y, en, y, y, y en esta especialización estudiábamos mucho todo lo que llamábamos la ecología de la educación y la ecología de la recepción de la educación. Y, y, y este también creo que ha sido un, 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 un eh, error histórico de, de la inteligencia y, y de la academia, de también haber sobrevalorado, ¿cierto? Y haber convertido la capacidad y la cobertura de la televisión, ¿cierto? En, en haberle dado a esa cobertura unas, unas posibilidades educativas y de otro, y de otro tipo de, de intencionalidades que no siempre en la realidad se cumplen. Entonces creo que el, el, el tema de, de las cifras y el tema de la cobertura y el tema de las dinámicas y el tema de la... De la, de, de la red, eh, no siempre estas cifras tan, tan, tan impresionantes reflejan una realidad del consumo. Y ni hablar, lo, lo, lo hablaremos, del tema del mercado, porque puede que el, el, la oferta y, y, y las tecnologías crezcan, y aquí volvemos al típico ejemplo de una tecnología y de un avance tecnológico que surge en una realidad económica diferente, no siempre su aterrizaje en economías y en, y en, y en latitudes más deprimidas tiene el mismo efecto que pueden tener en otras partes. ¿no? Muchas gracias, Dago. Dejemos que termine ahí Juan Manuel y hacemos una ronda ahí porque también Jaime quiere intervenir. Siempre esto de, de, de ser el último en la ronda es complicado. <laughs> ya han tratado los, los temas de distintas maneras y, y en, este, en este caso creo que está muy bien mantenerse como al margen de las dos posiciones. Yo creo que en la realidad a uno le toca competir en todos esos, esos, esos nichos que hay. O Se tiene que llegar a esa cantidad de gente que está accediendo eh, por el tema de Internet, a los que les llega, porque hay, hay gente a la que no puede acceder al Internet y no tiene acceso al contenido. Hay gente que ve el televisor y habrá que hacer contenido para ellos. Pero, pero lo, lo que sí es, por lo menos claro, desde el análisis que hacemos en el canal, es que no, o sea, nosotros ya no somos el centro de la atención. Eso sí está, está muy claro. Y que tenemos que generar otros focos o continuar llevando est estos, estos contenidos hacia otros niveles de atención. Es decir, tengo eh, muchachos jóvenes que les gusta la música, gente mayor a la que le gusta la música, gente que no ve el Internet eh, que también le gusta la música, entonces tenemos que eh, llevarla a, a, a la televisión, conectarlos a través del Internet, después tener unas fiestas eh, regionales donde hablamos también del tema. Entonces, lo, lo que hay son temáticas que nos interesan y que vamos utilizando la televisión y los medios para eh, eh, activarlas en, en el cerebro de esos consumidores o, o en esos consumidores. Pero no, no creo que, que en esta época de transición eh, y de incertidumbre sobre muchas cosas nos podamos parar en una orilla o en la otra. Creo que nos toca realmente navegar eh, en distintos puntos e ir encontrando eh, eh, salidas reales y nos toca muchas veces realmente eh, con la praxis. Eh, nos equivocamos, volvemos a intentarlo, nos vamos por este lado. O sea, de verdad que eh, lo que hemos encontrado y lo que, lo que funciona realmente es ejecutar proyectos, caminar, andar, más, más que eh, centrarnos en una posición. Olga, ¿quieres, ¿quieres de alguna manera interpelar lo que estaba mencionando ahorita sí, Dago, verdad? Sí, Dago, eh, tiene razón, pero hay una diferencia. Y es que todos esos esfuerzos que se han hecho para la educación. En muchos años de la televisión de los 60 años de la televisión han sido en cierta forma un fracaso, una televisión unidireccional y lineal, sin un feedback, sin una respuesta, fue imposible para la parte educativa. Lo digo como profesora, no se puede ser profesor sin ese feedback del estudiante. Pero ahora cuando yo planteo esto lo planteo desde la posibilidad de la interactividad, desde la posibilidad de esa nueva generación desde la posibilidad de los nativos digitales. Yo en clase de cine doy clase de cine y televisión. Y regañaba a los estudiantes y decía, apaga ese celular, por favor, y me pones atención. Y estaba hablando del neorealismo y me daba cuenta que él estaba mirando Sabatini quién era, y estaba viendo una de las secuencias de Sabatini, por ejemplo. Eso es estar interconectado. Eso es una posibilidad de interactividad. Eso es una posibilidad de complemento. Yo creo que ese diálogo con los medios es importante. Hay una experiencia maravillosa, Nakamura, en Japón. No es solo la televisión, la TDT, es la televisión TDT, más banda ancha, unidas, no separadas, los que van a, lo que va a posibilitar una cantidad de elementos fundamentales para la educación, la telemedicina. Ya tenemos experiencias de investigación en la Universidad de Antioquia sobre los aplicativos que hay para telemedicina. Es fundamental para la televisión pública. Entonces yo creo y te creo y no te contradigo que posiblemente esas experiencias educativas en otro momento que no había feedback, interacción e interactividad, sí fueron un fracaso, pero ahora es diferente. Me excusas. Gracias, Olga. Sí, sí. sí. Eh, yo yo lo, que le, lo que diría, sí, pues quiero interpelar a Gabo, perdón, a, a Dago, a, mí, a mi querido Dago. Sí, a mi querido Dago. Y es lo siguiente, decirle a Dago esto. Tiene razón, sí. Todavía hay un rol dominante y todavía hay una mayoría. Pero francamente, eso es el pasado. A mí me interesan son los, esos jóvenes que tú dices que son minoritarios, son la mayoría del futuro. Y no estamos hablando para dentro de 50 años, ni otros 60. Estamos hablando de una mayoría que iremos viendo dentro de un año, dos años, cinco años. Y estamos hablando de un proceso de transición que es gradual, pero que está en curso. La conectividad está aumentando todos los días. Y hasta ahora, francamente, no encuentro en ninguno de los jugadores de la televisión colombiana, ni público ni privados, claridad estratégica respecto a su papel frente a lo digital. Por supuesto, algunos saben usar eh, mejor el Twitter como amplificador, uh -huh. otros ponen algunas cositas, tienen eh, sus sitios web donde uno puede eh, ver el programa, etc. Pero... Tss, tienen toda la potencialidad para convertirse en un jugador que trate de entender y de ofrecer contenidos y de competir, y, pero francamente no creo que se esté haciendo. ¿no? O sea, o me gustaría que alguien me dijera quién es el que, lo, el que mejor lo está haciendo. Ahora, más allá de esto, lo que yo veo es lo siguiente. Cada vez, tú lo sabes muy bien, eh, es más fácil hacer video. Es decir, es menos costoso. La digitalización ha abaratado los costos, lo pone al alcance la gente y por supuesto ya estamos haciendo periodismo y, tele, y, y, pro, y hasta, hasta entretenimiento con este aparato, con la calidad con que sale. Oye, pero si todos los días vemos en la televisión grandes cadenas noticiosas que, 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 que usan el celular y usan el Skype para eh, ejercer pues eh, su, su proyecto o para realizar su proyecto una televisión transcontinental. ¿no? Entonces, la, ya se está dando. Lo que, ne, lo que no veo claro son las estrategias de adaptación y de tomar provecho de esas minorías que cada vez son, se van formando y, y poco a poco se van entrelazando y formar una mayoría nueva. Ahora, eh, por supuesto hay de todo, hay momentos en que somos... Muy activo, yo he subido video muchas veces, pero también me pongo a veces a ver televisión pasivamente. Pero, pero lo que se acabó fue el modelo. El modelo ese al que tú te estás refiriendo ya es cosa del pasado. Y la industria no está todavía con un planteamiento claro para el escenario en el que estamos. Ahora, más allá de la industria, entendía la industria como digamos los sectores tradicionales de los operadores públicos, privados, los productores, en fin, esto es un escenario complejo que yo supongo que ustedes entenderán a qué me refiero. También yo lo que siento es esto: estamos a, a puertas de un maravilloso espacio de nuevos emprendimientos. Es decir, ¿por qué? Por todas las facilidades que mencionábamos, eh, debería haber una política, ya que estamos hablando de políticas, debería haber estrategias y políticas políticas y apoyos para una era de emprendedores audiovisuales, que algunos de los cuales llegarán muy lejos y evolucionarán a los, estra, a los estadios más sofisticados de la industria, otros posiblemente se quedarán en, en, en los primeros intentos, pero es el momento ahora cada vez más y algunos de ellos inclusive podrán hacer planteamientos de contenidos que sean globales porque los vemos, porque es que se están dando las condiciones. Y ahí yo sí que quería decir, pensemos que uno de los caminos es justamente que hay que estimular claramente es la idea de emprendimiento, entendiendo la idea de darle la capacidad de iniciativa a nuevas generaciones de realizadores y para que hagan cosas por su cuenta, que van para la red, que van a estar entrando al ecosistema de la... De la en transición de la televisión, que van a ser de, de los niveles regionales, que van a ser de los niveles nacionales, es decir, yo lo que creo que estamos entrando en una era de un enorme dinamismo y de nuevas formas de alianzas, de colaboraciones, tú mismo mencionabas ahorita cómo sentías que se podían hacer muchas más cosas con las regiones, es así, estamos entrando a en una era eh, muy promisoria, pero donde la competencia va a ser difícil, pero donde mucha más gente va a estar jugando y no solamente el curubito de los que manejaron tradicionalmente estos sectores, o sea, el modelo cerrado. Y lo peor es el negacionismo, Davo. Yo sé que tú eres un hombre abierto, porque te conozco muy bien, pero el negacionismo es una realidad de los que han detentado el poder, porque es que aquí había un poder. No era solo un, ese control era, que se ejercía en la televisión, era un auténtico poder. Y como. No nos engañemos, las cifras de la audiencia y la televisión abierta, vaya, por favor, dígame cómo se están midiendo. Yo he notado movimientos en Colombia de fuerte resistencia a la medición objetiva, pues, no, no objetivo, no objetivo, a la medición de audiencia. Y tú sabes que hay, de los sectores comerciales de nuestra televisión, hay cada vez más, y yo he visto, por ejemplo, que en otros países, eh, eh, he oído a dueños de medios hablar inclusive de salirse. De las mediciones de audiencia, justamente como una manera de, de dejar, pues decir, porque es que se necesita que haya un poco más de confusión por un tiempo, porque en cambio en la red todo sí se mide, milimétricamente. Entonces, no hablemos de medición, porque ahí empezamos a ver cómo se va a medir esta transición, es una pregunta que me hago desde la óptica de la televisión abierta, quiero decir. Muchísimas gracias, Jaime. Dago, creo que estabas pidiendo el turno. Sí, bueno, de Dos cosas. Primero y muy rápido pues porque ese no es el tema del, 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 del panel, pero es un tema que me apasiona tanto que no puedo dejar pasar por alto con la, la responderle a, a Olga, que es que definitivamente el problema de la educación no se refiere simplemente a la interactividad, se refiere también a los materiales con los cuales se accede a la educación. Y finalmente, el, el, el discurso audiovisual cinético es un discurso que privilegia los ejercicios superficiales de atención, mientras que, por ejemplo, el libro sigue siendo el instrumento por excelencia de la, de la, de, de, de la profundidad y del... Y del y es un, simple, es un simple problema de ejercicio mental cuando se accede al discurso audiovisual que cuando se, se, se accede al discurso literario, por llamarlo de alguna manera. No es, no, el, el problema de la educación no se resuelve simplemente en la interactividad y en el contacto entre maestro, estudiante o fuente y receptor. Tiene que ver también con el material con el cual se, se accede a la educación, y, pero como digo, ese, ese es un tema que, que creo que supera el... el el tema de este de este de este panel. Yo no voy a caer en las provocaciones de Jaime sobre ciertos temas, pero sí le quiero responder algunas cosas donde creo que nuevamente eh, se equivoca en la apreciación. Eh, es otra cosa que hemos monitoreado nosotros, y no solamente nosotros, sino la industria norteamericana que es tan amiga del, del, de la investigación, y es pretender que el televidente o el consumidor de televisión... Eh, conserva a lo largo de su vida los mismos ejercicios de recepción que tiene en las diferentes etapas de su vida. no quiere decir que el muchacho de hoy en día, cierto, vaya a ser el mismo televidente que va a ser eh, en, en el futuro de una, de una u otra forma. El, 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 de una u otra forma, el televidente crece como se crece en la vida. ¿okay? Uno, claro, en, el, en, el, en, 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 los, en las primeras etapas tiende a ser mucho más aventurero, mucho más audaz, mucho más eh, dueño de, de, del destino de la aventura. Y a medida que van pasando los años, se va volviendo un poco más reposado, más sedentario y empieza realmente a tener otras necesidades de vida, de vivencialidad diferentes. ¿okay? Y no necesariamente el muchacho que hoy en día está consumiendo, por ejemplo, es, es un hecho que, el, que el, 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 los espacios donde mayor penetración tiene la televisión internacional es en los espacios infantiles, porque finalmente el niño todavía no ha construido su arraigo y su identidad, y por lo tanto el niño es ciudadano del mundo. Y en ese sentido, un producto de Disney le puede decir exactamente lo mismo que un producto alemán, que un producto japonés o que un producto nacional. Pero a medida que ese niño va construyendo en su proceso de socialización su arraigo, su identidad, empieza a virar hacia, la, hacia el consumo de sus contenidos propios. Exacto, y también sucede con, con, el, con el tipo de ejercicio que se hace frente, frente a los medios y frente, en el caso concreto, a la televisión. Y es, es curioso cómo, y ya, y ya tenemos una historia más o menos, o, o ya tenemos el tiempo como para poder empezar a sacar conclusiones, y, y, y es curioso cómo siempre, a pesar de que han pasado los años, el público mayoritario de, esta, de, de estas otras plataformas sigue siendo el, 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 el público joven menor a los 25 años. Y cómo a, a medida que empieza a crecer ese público, empieza a arraigarse en la televisión, en la televisión abierta y en la televisión eh, tradicional, paleo, ¿cómo es que lo llamas tú, Olga? Paleo, ¿tú paleo Televisión. ¿tú ¿Te bueno, Pablo? Paleo para Televisión. Otra cosa que también yo creo que llama la atención, en, 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 evidentemente la televisión está cambiando, va a cambiar, yo creo que el cambio viene por otro lado y luego lo hablaremos, pero también es curioso que en el país donde mayor acceso tiene la gente a esta interactividad y a, este, y a, y a esta transmediación de los contenidos, que son los Estados Unidos, se esté viviendo la época de oro de la televisión. Y esté viviendo la época de oro de una televisión de cable que reproduce casi el, el, el ejercicio de recepción de la televisión abierta, que es aquello de la cita para ver los contenidos a determinada hora en determinado día. Yo creo que el... el, el, el la modificación y el viraje que le han eh, que le están obligando a hacer las otras plataformas, los otros medios y las otras formas de ver televisión a la televisión, tienen que ver más con la construcción de sus contenidos que con las formas de, de, de recepción. Y un poco el, 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 lo que nosotros estamos viendo acerca de la medición, que es la única cáscara en la cual voy a caer de la que me pones en el camino, mi querido Jaime es que finalmente lo que, lo que estamos viendo es que la televisión abierta no solamente se está viendo en, en, en el espacio, del, en el espacio eh, doméstico del hogar, sino que se está viendo en otros escenarios esa televisión abierta. Y, esas, y, y ese tipo de, de, de otros espacios no se está midiendo. Y aquí los, los ciertos, no lo digo por ti, pero, pero ciertos eh, otros medios han visto una oportunidad para lanzar un discurso que realmente no es un discurso totalmente cierto de que se esté modificando o que se esté perdiendo audiencia en la televisión media. Se está, está. viendo en otras partes que no se están midiendo y de hecho estamos, estamos trabajando con, 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 con no tratando puedo. de encontrar otras formas de acceder a esa medición de esa misma televisión que se está viendo en otros lados. No, no, puedo, no puedo dejar pasar lo que estás mencionando de las audiencias. Porque, y ahí voy a, a quitarte un poquito la palabra, Olga, porque me pediste que te diera la palabra y quiero que... Profundicemos en eso para que hagamos ya una ronda de cierre de, de este programa. Eh, las audiencias, bien lo decía Jaime, ya nos están midiendo de la misma manera. Y el, el tema de eh, la renuencia que hay en ciertos países para, para medir las audiencias de la manera tradicional que lo, que lo hacían, ¿verdad? Entonces, eh, lo, que, lo que les quiero preguntar ahora es... Estamos haciendo televisión para gente vieja, Dago, entiendo, según lo que tú dices, porque la gente joven. Permíteme, termino mi pregunta y se las quiero lanzar a todos. Estamos haciendo televisión para gente vieja, la televisión abierta es para gente vieja, la televisión a través de nuevas plataformas solo es para los jóvenes. Les dejo esa inquietud. Yo, 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 creo, yo creo que. Bueno, es lo, una ronda de conclusiones, yo, ¿eh? Esto lo, lo digo, go. pero no lo sostengo. ¿sí? Y si me llegan a decir algo, ustedes me presionaron, me obligaron, me, me, ¿sí? Pero, pero, pero yo creo que el, 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 los sistemas de, med de medición y, y, el, y el carácter de, 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 de la televisión comercial, en, 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 es, esta combinación, ha obligado a que de una u otra forma se haga una televisión para mercados específicos y al hacer una televisión para mercados específicos se ha dejado por fuera grandes sectores de la población. Desafortunadamente, en no todas las, las, las sociedades, en no todas las economías, todos los sectores representan mercado. ¿Cierto? Y, para bien o para mal, la televisión eh, privada es un negocio y un negocio con un alto costo de operación y de producción. Y finalmente, quien está determinando para quién finalmente se, 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 se elabora la televisión, en gran medida lo están siendo los modelos de medición. Modelos de el, medición que están caducos ya, ¿no? El, yo, 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 yo personalmente sí pienso que es necesario en este momento un replanteamiento de los modelos de medición para lograr de pronto unos modelos más inclusivos, ¿cierto? Unos modelos que, que, que sí, recuperen ciertos, ciertos, ciertas audiencias que, que, que de pronto también, y esa y es, y es otra reflexión que a veces hacemos nosotros, ha migrado. Hacia las otras plataformas precisamente Pero, por, 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 por un abandono Juan, Juan en Juan Manuel, el... disculpa, Dago, Juan Manuel, ¿tú estás haciendo televisión para gente vieja o para gente joven? Mire, ahora que hablabas de medición, eh, para nosotros ha resultado mucho más interesante seguir eh, el Twitter, por ejemplo. Eh, en cada uno de los programas que tenemos, por ejemplo, medimos muy bien los especiales. Somos muy fuertes saliendo a hacer el Festival Vallenato, saliendo a hacer el, eh, el carnaval de Barranquilla. Entonces hacemos mediciones muy precisas eh, en lo que nos está contestando la gente por, por Twitter, por Facebook, o, tenemos gente siguiéndolo, por ejemplo. Y eso nos da un, un movimiento eh, en, 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 y de corrección en los mismos programas en vivo enorme. Mucho más que Univope, por ejemplo, que nos mide con 150 people meters en la región, uh -huh. que realmente no está midiendo mucho de lo que somos ni a dónde llegamos. Sí, miden en cuatro ciudades para ser precisos, miden en, en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y nosotros tenemos un montón de ciudades a las que llegamos con contenidos que no son medidos. Entonces, ¿cómo nosotros realmente podemos medir eso? ¿Sí? La, la, me, la mejor medición que tenemos es cuando estamos haciendo ese tipo de cosas son las redes sociales para nosotros. O sea sí. que de todos modos está sí. haciendo televisión teniendo en cuenta a la gente joven, ¿verdad? Pero por supuesto, estamos, estamos, okay. haciendo, estamos haciendo televisión para el televidente que nos ve. Jaime, que... disculpa Juan Manuel, Jaime. Después de oírlos ellos, que son los operadores públicos y privados. ¿Y tú pues, qué me... formas, además? ¿no y ella es la reguladora, yo aquí soy el independiente. Sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, eh, bueno, lo digo por lo de la autoridad. Entonces, lo que veo, es decir, yo creo que es que mi conclusión de todo esto, estamos definitivamente en una era en que hay que asumir el pluralismo. Es decir, es muchos, lo que se acabaron fueron unos modelos, unos paradigmas, Une y la comodidad, digamos, de las posiciones dominantes. Eso cada vez va a disminuir más. La televisión tradicional está mejor posicionada que nadie para reconvertirse y empezar a jugar también en los nuevos escenarios y ofrecer, pero todavía no se ve claramente que está haciendo esa apuesta. Eh, y para un futuro próximo independientemente de que, eh, yo creo que hay una transformación, es que, es que lo que Dago, en lo que yo estoy de acuerdo es que Dago haya hecho la justa posición de que son televidentes los que están ante una pantalla de computador y ven Netflix, eso es otra cosa, no necesariamente la palabra es televidente. Así es. Eh, es decir, estamos hablando de unos usuarios de muchas cosas, acuérdate que muchos están viendo eh, cada vez más en, en, en unos móviles y además de eso, Hemos hablado del video, pero no hemos hablado de las 500.000 cosas que ocupan la atención de la gente, del chat, de, bueno, de todo. Es decir, es que, es que hoy en día hay una cosa apabullante de opciones. Eh, y, y de todas maneras no es que te vuelvas muy activo, muy creativo, sino que simplemente pasas el chat al juego electrónico o, te, o te entras a Facebook. Ahora, hey. o, de, o, o, o empiezas a ver noticias o te metes en tu canal a través de eso, o entras a Netflix donde hay unas grandes narrativas. Lo que sí es que, definitivamente, tú piensas distinto a Kevin Spacey. Tú escuchaste el discurso de Kevin Spacey en Edimburgo, hablando de que, bueno, hablándole a los señores de la televisión tradicional reunidos Reunión, diciendo, ustedes pertenecen al pasado, están muertos. No sé si es un discurso muy famoso del año pasado. Porque obviamente Kevin Spacey habla con toda la arrogancia del éxito de las series de Netflix uh -huh. y de... Es una y actitud, o actor sí. productor. Ahora, Jaime, y aquí voy a tener que detenerme y les agradezco muchísimo. Voy a, a de alguna manera, ser un poco eh, irreverente y no voy a tener el tiempo, desafortunadamente. Pero yo de todas maneras me voy a tomar la palabra. Bueno, 30 eh. segundos, Olga. 30 segundos. Cinética. Maglujiana Soy. Estudié en la Universidad de Montreal. Y ese ejemplo de narrarnos y de narrar desde imágenes se trajo a la Universidad de Antioquia con talleres creativos. El primer canes que hay en el país se lo ganó uno de nuestros egresados recientemente. Ese es un asunto importante. Vieja, los que ven televisión abierta es la forma de recepción. Las nuevas generaciones son interactivos y son prosumidores. Eh, audiencias cualitativa, eso es lo que hay que hacer en este momento. Y por último, industria de contenidos. Hay que hacer contenidos pertinentes y ese es el punto fundamental de la nueva industria televisiva. Olga, ciudad. mil gracias, Jaime, Dago, Juan Manuel. Me quedo con una conclusión, si me lo permite, querido público, y es la siguiente, y con el respeto de ustedes, estamos en un momento incómodo de la industria audiovisual. Eso es una frase con la que me quedo yo de, de este programa. Eh, a los que nos siguen a través del canal Universitario Nacional Zoom, les recuerdo que hoy con el código... TV Morfosis, pueden descargar completamente gratis eh, la aplicación Uber y van a tener dos trayectos en la ciudad de Bogotá para que usen libremente. Tebemorfosis es un formato del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Es coproducido en Colombia con el Centro Ático y operado exclusivamente por el canal universitario Nacional Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos. 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Descarga gratuitamente la aplicación, ingresa el código TV Morfosis y recibe durante el 27 y 28 de mayo hasta dos viajes gratis por 20 mil pesos. Promoción válida únicamente para usuarios nuevos. ¿Por es que los Rojas Pinilla introdujo la televisión a Colombia, marcando un hito en la historia de las comunicaciones. Y hasta aquí llegó su año de gracia. Empieza la más... Hoy, desde Madrid, mañana... ...desde cualquier lugar del mundo. El más alto y hermoso de Bogotá... ...que hoy se convirtió en una mole muerta y ennegrecida... ...por la acción de las llamas que consumieron... ...los pisos del 14 al 40. El de Jaime Pardo Leal durante todo el recorrido... el corazón buscará soluciones... ...con el pueblo... Sí, sí. El avance informativo El Estado colombiano le estamos diciendo Queremos la paz Para mí la noticia del día mí, la noticia del Es día que día ahora podemos ver televisión Cuando nos dé la, la, la santa, la santa la gana la...